Hola, buenos días. Estamos aquí en la casa de Claret, en Claret Enea, que se inspiró bajo lo que es su espiritualidad y en ese trípode que llamamos la fe, la esperanza y la caridad, bueno, pues ahí está anclada lo que es la raíz de esta casa. Por eso la casa no solo tiene una parroquia dentro de la misma, tiene una obra social y tiene también pretende ser una casa de esperanza para mucha gente y para muchas personas que solicitan el ingresar en esta casa. La casa tiene 6 pisos, en el último piso vive la comunidad y el resto de los pisos, desde la acogida en el piso bajo hasta los distintos zonas residenciales, se conforman programas de formación, de empleo, acogida a gente que vive en la calle, comedor social. Bueno, pues todo este conjunto está sustentado justo también en la misma planta de abajo por la propia parroquia, que es un poco el sentido unitario. De hecho, en este proyecto participamos 5 entidades distintas, todas vinculadas lógicamente con la familia claretiana, desde seglares claretianos, comunidad de célibes y también otras entidades que participamos en la espiritualidad del espíritu de Claret. Estamos aquí a unas trabajadoras de este proyecto, estamos en el cuarto piso. Es un proyecto que ayuda a personas que solicitan asilo en España o personas refugiadas de distintos países. Hemos tenido países del este. Ella misma es trabajadora del proyecto y también ha tenido su propia historia migratoria. Si quiere, así nos explica brevemente cuál es el trabajo que se está realizando. Hola, buenos días. Mi nombre es Olga. Yo soy también, en cierto modo, una inmigrante porque llevo 20 años aquí. Soy rusa. Trabajo aquí desde 2017, 3 años. Actualmente tenemos 12 usuarios que, a raíz de pandemia de COVID-19, pues el ingreso de usuarios ha disminuido un poquito y esperamos que esto se arregle cuanto antes. Yo soy Gema, soy la coordinadora del piso 3. Este piso está formado por familias en riesgo de exclusión social por pobreza. Tenemos un convenio con el ayuntamiento anual y estas familias vienen derivadas de los servicios sociales de base y, bueno, aquí se trabajan objetivos a nivel educativo y para que salgan de aquí siendo unas familias con una vida autónoma e independiente. Los objetivos que trabajamos, pues promoción de empleo, trabajamos habilidades sociales, hábitos, a nivel educativo, apoyo entre madres e hijos, un montón de objetivos multidisciplinares, ¿no? Trabajamos en coordinación con otros servicios también externos e internos, también con los planes de aquí de Claret. El tipo de familias que han venido, bueno, puede ser de muchas nacionalidades, cualquier nacionalidad, y hasta el día de hoy han venido unas 30 familias. Actualmente pues tenemos unas 8 y, bueno, el recurso es para 20 personas en total, 20 plazas, y tenemos 13 habitaciones disponibles para cubrir esas 20 plazas. Tienen una duración de año, bueno, 6 meses, un año o año y medio como mucho. En ese tiempo trabajamos todos estos objetivos. Estamos precisamente en las aulas de Claret Enea, como comentábamos al principio, en la parte de formación. Y este es uno de los cursos que precisamente es de equipamiento de cocina. Es un curso que de 3 meses de duración, donde las personas se forman de cara al mercado laboral. Esto va unido también al proyecto que tenemos en la parte de abajo, donde tenemos orientación laboral y tenemos también empresas con las que conectamos para que precisamente la formación vaya vinculado directamente al mercado ordinario. Hola, yo soy Marta Maestro, soy la gestora de formación y empleo en Claret Enea. Hacemos formación de Lanbide, tanto de formación transversal desde castellano hasta formaciones complementarias en prevención de riesgos laborales y otros certificados de profesionalidad de limpieza, operaciones en hoteles, operaciones en restaurantes, algo de auxiliar administrativo. Son todos niveles 1 que nos permite que las personas más alejadas de la situación laboral puedan acceder al mercado con un poquito de cualificación profesional. Todos los programas de formación que hacemos
Siempre llevan acompañados unas actuaciones de orientación para ayudarles en la búsqueda de empleo, la gestión de currículums, de ofertas, inscripciones en portales y más que nada también pues, implicarles un poco en todas las habilidades sociolaborales que necesitan. Bien, en este momento el albergue tenemos capacidad para 40 personas, estamos en la habitación más grande que es donde duermen aquí 14 personas. Después tenemos otras 3 más, donde en una están para 6 personas, tenemos otras 2 después para 10. En total estamos con 40 personas, que es una excepción por la situación de COVID y por la situación de aumento de personas sin hogar que están en este momento en las calles. Este programa, unido a otros que tenemos, está vinculado al Ayuntamiento de Bilbao y es con este programa con el que estamos haciendo una promoción de estas personas. No solo se les da el alojamiento, sino que se les da la manutención, se les da también cursos de formación y en este momento ya tenemos algunos que hemos conseguido introducir en empresas. El programa va unido a lo que llamamos desde la calle hasta el empleo. En ese recorrido es donde estamos. Hola, buenos días. Estamos aquí en una cocina económica. Estamos desde el punto de vista de voluntariado. Lo que nos dedicamos es a preparar comida para usuarios sin techo y lo que nos basamos es en el aprovechamiento de productos. También trabajamos con el banco de alimentos. Nuestro afán es conseguir un tipo de cocina de aquí. Adaptado a las costumbres de la gente que viene en estos momentos. En estos momentos, con el tema del COVID, lo que se está viniendo mucha gente musulmana y nos tenemos que adaptar también a los gustos y de sus religiones y de sus credos. Entonces, lo principal nuestro es aportar nuestra experiencia de como cocineros. Al final todos estamos ahora sin trabajo y lo que hacemos es compaginar experiencias con gente que está sin techo en estos momentos en Bilbao. Yeah, I thank God today I'm here for some time. I'm enjoying working in this kitchen. This place is so nice. We are so nice together here. We are just like one family. This kitchen, this place we are, it's very nice. The people here are very nice. Since I've been coming here, they're all so nice to me. I like this place. I like working in this kitchen. Since I've been working here, I'm enjoying this system of working here. This is so nice to me. And the people here are very nice. They are very friendly. So since I've been coming here, the people are so good and so nice. I love the place. We're just like one family here. So I'm enjoying coming here for work, for some time, just voluntary, you know. So it's very nice working here. It's a good place.